is in Spanish, so I'll do the introduction in English and try to answer some of the questions in English. But also in the world have folks who will be translating or interpreting Spanish so that our Spanish media and also we're sharing this through Facebook Live for our constituency. So to make sure that everyone gets a chance to hear the message. Entonces, les agradecemos, ya son las 12:15, vamos a empezar en la conferencia. Viene una persona más, la incorporaremos ahorita que la persona llegue. Pero voy a hacer la presentación inicial en inglés y después vamos a tomar partes en español para que las personas que no hablen inglés de nuestra comunidad pues entiendan lo que está ocurriendo, lo que está pasando. So here we have a group of individuals from the community saying participating and also here represented at the table. We have many more folks, but this is a last minute call to come and speak with the media and talk about yesterday's election. So we are a small group, but we're representative of a significant segment of our community. We're here excited about the fact that we had elections yesterday and we're here celebrating American democracy. It's an immigrant child who came to this country 40 years ago to see the beauty of this country and the way that our community can participate and have a voice. It's just part of the love that I have for this country and part of the love that I have for a community like Charlotte. So we're here not to celebrate any particular candidate. We're here to celebrate the participation of our community and to celebrate the unity of our community and to celebrate Charlotte is a place that is inclusive and is diverse and is a community that I came to love. So that's why we're here today. The big interest in this election, and we can hide, you know, the song with the finger, is the 287G program, the policy that's been instituted in Mecklenburg County that we have for a number of years that has assisted in deporting over 15,000 of our community members with the excuse that it was targeting criminals. And as we know, our community has been stereotyped and has been criminalized, not only in the media, but by politicians themselves. So we are here to celebrate the fact that this 287G program will proudly end in Charlotte. It's a program that less than 100 counties out of over 3,000 counties in the U.S. have. It's a program that research has shown doesn't keep our community safe, but actually keeps our community at risk. Not only the Latino community, but the community overall. And so we're here to celebrate that. We're here as a community excited about the fact that our community is growing, is participating, and we are very hopeful and excited about the future for our community here in Charlotte. So I thank you for being here today. And with that, I'm gonna give an opportunity and start here with Oma, who from the beginning has led part of the effort of our community to integrate better and to work better through the Latin American Leadership Future Search Initiative that started last August. And we're starting to see some results and starting to see a more inclusive Charlotte. So with that, I'll let Oma talk. Thank you. It is really a new day in Charlotte, North Carolina, in regards to the Hispanic community. And yes, there is a new sheriff in town. And that new sheriff-elect has received the support of our community, not only the Hispanic community, but also the African-American community, other communities of color that have suffered because of the policies of the sheriff's office. And this is also a momentous occasion in that for many years we were not able to get all the Hispanics together, not even in the same room, much less working together for a common purpose. And this has shown that if anything
is related to the voice that each one of us has in the community, is the vote. The changes that we need, the changes that happen in the United States of America are institutional changes. And all of the actions of groups, individuals, organizations, everything got together and we made it happen. So that is no small feat, my friends. That is huge. But guess what? This is only the beginning. Because this showed us that yes, we can, si se puede. And the political power that we need as a community is there for us to take. And being engaged in elections, being engaged in the political system is something that will help us bring about those changes. So thank you. Thank you to all of those that voted, because that single vote added to another single vote into another to make a difference in this particular office. And that will always make a difference. That vote, that single vote that you cast on election day could make a difference for any candidate that we want to support or not support. So this is only the beginning, it's a big step. I do want to say that also for the first time, we were able to have the support of all the Hispanic media, print media, radio, social media. That is huge. Thank you very much. Our voices were multiplied by the thousands for your efforts. And we all thank you profusely for that. So I want to encourage all these voters that have always voted, the new voters, the ones that only go to vote on presidential elections, to make sure that in November, November 8th, Tuesday, November 8th, there is a general election and we need to vote. And then comes 2019 and the beginning 2020. So this is only the start. Thank you. So para nuestros audiencia que habla español, vamos a continuar en inglés un poquito para los medios que habla inglés que hay aquí, y después vamos a hacerlo en español todo para que nos puedan hacer su editarlo más fácil. Entonces ahora quisiera presentar a Natalie, a es representante de la Latin American Council, que es un grupo de personas voluntarias que lleva ya como 15, 20 años de servicio, 20 años de servicio a la comunidad. Natalie Marles es el enlace a uno de la Latin American Council, y está nuestro plan. Hi everyone. So as Omar was saying, yesterday was just a small step, but it was a huge step for the Latin American community here in Charlotte, where the fear and all the political changes for the past year have been traumatized our community. Yesterday was showing up that si se puede, we can do it, and we have a voice. And the turnout of the elections yesterday was amazing. And I mean, we have a bigger step coming up in November. So we are encouraging people to go and vote in November, because this is a small election. Yesterday was just the primaries, but in November, we need to hear all your voices. We need to, for the community and for the organizations, to encourage their communities and their people to go and vote and have a voice. We are not saying for which party you can vote, but just it's your right, so enforce it. As a part of the Charlotte member for more than 14 years, we are seeing those changes affecting our community, and it's really sad to see all the fear. And with the 287G, the community is afraid to go to the police, go to the sheriff department, go to the justice department.
to seek justice. So yesterday was a big success and was a big step for us. Thank you. So now Esther, so Esther Ramirez Ben. Yes. Besides being a member of the Latin American Leadership Future Search Committee group, she's also the president of the Peruvian Cultural Society of Charlotte. And when we talk about increased influence and a very positive influence, a welcome influence in Charlotte, is the growing Puerto Rican community. So thank you for being here. Thank you. Like Jose said, I'm here representing the Puerto Rican community, specifically the Puerto Rican Cultural Society. And like some groups here have also said, we do not particularly advocate for one or any political group. However, we are very conscientious of the importance of the vote. You know, our community is one that has been growing by leaps and bounds over the last several years, particularly after Hurricane Maria devastated the island. You know, I'm very good friends with Rafael Prieto, and he always comes and tells me these numbers. He throws numbers at us with regards to how many people are registered to vote. Let's get the vote out, let's register people. But this year, the difference was, it wasn't so much about registering Hispanic voters. It was about getting Hispanic voters that were already registered to go out and actually make a difference and actually feel itself. You know, I was told about other elections where maybe 400 or 500 registered voters showed up, and to us that was incredible. So collectively within our organization, I put it out there, says, listen guys, you know, we know the importance of vote. You know, we have big mouths, we like to talk about everything, we like big parties, everything big. You know, let's put a big shout out with regards to getting out and voting. You know, we don't know statistically, you know, what the specific numbers are with regards to who voted, but I feel very confident that the Hispanic community, the numbers are going to show that we are here, whether we're from Mexico, whether we're from Puerto Rico, whether we're from anywhere. You know, I agree that we have become a unified force and one that I am so proud to be part of and to be here and speaking. You know, I came a little late in the game with all of that, but I'm very proud and I'm very happy, and I am continue to be conscientious and motivated because there is a November election, because yes, there is you know, future elections, there's another presidential elections, and that's the message we want to send out. There are multiple elections. It doesn't take a lot of effort to become engaged, to become informed, and to go out and place a vote. Tu voto cuenta, tu voz cuenta, todos somos Latinos. Let's continue this drive forward to make Charlotte an ever welcoming place for everyone. Thank you. Thank you. Maybe we can start from here, from this way, in Espanol ahora. Okay. So I'm media colaita, soy un poquito Spanglish, no, naturalmente español es mi segundo lenguaje, soy de padres puertorriqueños. Pero básicamente, mi mensaje como representante de la comunidad puertorriqueña es que nosotros reconocemos que nuestra comunidad está creciendo. Y también reconocemos que no somos una unidad en sí, que somos parte de algo mucho más grande, que es una comunidad hispana. Después del huracán María, le ha tocado mucho de nuestra gente venir aquí a los Estados Unidos, a la mainland, como nosotros le decimos. Y particularmente Charlotte y Mecklenburg y North Carolina está convirtiéndose en un lugar muy especial. Y es importante que nuestros hermanos boricuas se unan a la comunidad hispana para que todos nos ayudemos. Juntos tendremos una voz que nadie va a callar. Nadie va a callar. Este año nosotros hemos, you know, entramos un poquito tarde con Olma para ayudar y enviar el mensaje de lo importante de las múltiples elecciones y lo importante que es ser participante en todas las elecciones. Y no sabemos qué impacto tuvimos esta vez, pero créeme,
que nosotros no vamos a descansar y que vamos a seguir adelante apoyando y gritando, hay que votar. Y hueva para los boricuas. Gracias. Yo quiero decir que para mí, es un momento que nunca vi llegar. Perdón. Un trabajo de 30 o más años. Cuando llegó el momento en que todos nos dimos cuenta que solos no podemos hacer nada. Y sí es un cliché decir que unidos tenemos la fuerza, pero es la pura realidad. Aquellas personas que se unieron tarde, temprano, comenzamos en agosto, aquí el señor Rafael me tenía que levantar mis ánimos porque yo decía, pero es que esto es casi imposible. Bueno, nada es imposible, pero la verdad es que sí, cada uno de nosotros trabajó hasta lo último. Y lo más importante es que estamos creando esa conciencia que no solamente somos responsables personalmente, sino que somos responsables, como dice Esther, por toda nuestra comunidad. Entonces, ese ejemplo lo tenemos que llevar a nuestras familias y a nuestras organizaciones. Y otra cosa que pasó en esta elección en particular es que dejamos el miedo. Dejamos el miedo de crear controversia, dejamos el miedo de hablar, dejamos el miedo de expresar nuestra opinión en público y aprendimos o estamos aprendiendo a respetar la opinión de los demás. Eso es súper importante porque este trabajo tiene que continuar. Este no es un trabajo que hoy se nos acabó y lo vamos a comenzar un mes antes de las elecciones generales o el año entrante. No, es una concientización permanente que tenemos que hacer, porque el día de mañana no vamos a estar nosotros en esta mesa, vienen otros detrás de nosotros y tienen que responder por nuestra comunidad también. Entonces démosles el ejemplo, la fuerza, el conocimiento para que este trabajo continúe. Y como lo dije ahora en inglés, los cambios en Estados Unidos son cambios institucionales. Nosotros tenemos que demostrar, salir a demostrar, perdón, tenemos que hablar con nuestros oficiales electos y hablar con franqueza, hablar sin miedo. Nosotros somos unos miembros de esta comunidad. Y hasta cuando yo sepa, hemos sido unos miembros de esta comunidad muy responsables, que hemos aportado, si lo quieren mirar en millones de dólares, si lo quieren mirar en cultura, como quiera. La aportación de esta comunidad no se puede medir. Entonces nosotros también necesitamos respeto. Necesitamos que esos oficiales electos ahora nos respondan. Esa es la otra parte que se nos olvida a los ciudadanos. Y es que no es solamente elegirlos, es que nosotros tenemos que estar pendientes, tenemos que educarlos, tenemos que ayudarles a hacer esas decisiones difíciles como la que va a tener que hacer el nuevo sheriff. Tenemos también que entender que hay decisiones que los oficiales electos toman que quizás no son las que nosotros queremos, pero tenemos que tener ese punto de comunicación para que nos lo expliquen. Entonces, que sigan
que sigamos involucrados y que sigamos votando y que sigamos trayendo ese sentimiento de responsabilidad en nuestras familias y en nuestras comunidades de votar y de la participación cívica. Por favor, borren las lágrimas. Oh, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Cuando de... Estamos teniendo parte de esto. Entonces, one thing I want to mention in English, in case our last English-speaking media is still here, wants to play that, is to thank the African American community, and to thank the white community, the Asian community, that participated, because this won't have happened without a large block of individuals voting. So I want to make sure that they understand the appreciation that we have in the Hispanic community that we're all working together. Entonces, como dice Olma, ¿no? Esto no es un final, sino es apenas un principio, porque esto solo era una elección primaria que era muy importante en un aspecto, bastante importante, era una, como una elección de final, de general, pero pues falta mucho y no podemos pues descansar. Yo creo que para mí una parte importante es un mensaje a los jóvenes que hicieron tanto para estas elecciones. Ellos fueron puerta a puerta, llamaron, hostigaron, hicieron todo lo posible para que el 287G sea algo importante en esta elección. A pesar de que la gente no sabía a veces que era el 287G, todos fuimos dando información, hasta que la comunidad en general empezó a entender que esto no era bueno para Charlotte. Y yo creo que esto no era un referendo sobre Charlotte, era un referendo sobre una póliza que era dañina para nuestra comunidad. Entonces, el mensaje para esos jóvenes, todos los jóvenes de comunidad colectiva, Action en sí, tantos grupos que hay. ¿Cuántos otros? El CIEU también ha contribuido tanto. Es que no nos dejemos separar, ¿no? Que sigamos en conjunto, que sigamos trabajando, que nosotros nos necesitamos mutuamente, que estamos muy orgullosos de ellos, el trabajo que han hecho, la labor, la misión. Entonces, espero que sigan involucrados, que sigan no solamente en campañas que los estén afectando, como el 187G, sino también en campañas de elecciones en que los jóvenes se meten a la política y que participen, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que yo quisiera darle a ellos. Y para próximos pasos, pues, como organización, parte es ver lo que es the American Leadership Future Search, esperar que esa parte de nuestra comunidad, donde todas las diferentes organizaciones con diferentes intereses, podemos tener una agenda en común y apoyarnos mutuamente sin competir, sino en ayudarnos. Eso es parte del trabajo que ha hecho Enlace por tantos años, como hablamos, 20 años, ¿no? Que Enlace ha llevado la batuta de la colaboración en nuestra comunidad. Y la idea es que sigamos apoyando el lazo, sigamos trabajando en conjunto, de manera que nos fortalezcamos, no que nos debilitemos. Entonces, con eso, quiero también, y aquí digo Wendy, reconocerla. Hay tanta gente que no está en los videos, que no está en los selfies y todo eso, que ha hecho tanto trabajo, como dicen en inglés, behind the scenes. Y Wendy, desde el principio, fue la que ha estado empujando esto desde hace mucho tiempo y en colaboración con otras personas, pero deben estar orgullosas por hacer parte de la iniciación de un movimiento y de ser esa persona que siempre crea puentes, no paredes. Entonces, te agradecemos de verdad el trabajo que has hecho. Bueno, y que vas a tener la oportunidad de dar tu mensaje, pero quería hacerte ese reconocimiento públicamente. My name is Wendy Pascual. I'm a member of the City Engagement Committee. And I want to say thank you to everybody for the support, because I know that this victory is not only the Latino community, but everybody supports the Latino community to be able to do that. And darle las gracias a todos los medios hispanos y a toda la gente que nos apoyó. Si bien fue un deseo y una lucha, pero
con mi Rafa y Olma y todo el equipo. Yo creo que por primera vez en la historia vemos a la comunidad latina unirse a todos los niveles para lograr esto. Y creo que es el inicio, como decía José, de muchas cosas que podemos hacer juntos. Noviembre viene ahí, pero el 2020 también viene ahí. Entonces, pero ahora vamos a poder comprobar lo que habíamos estado diciendo, que no era el único método, pero creemos que el voto es un elemento fuerte de poder que nosotros tenemos y lo hemos demostrado, y vamos a poder ver cómo se pone en práctica tener el poder de votar cuando sepamos los números de la cantidad de latinos que votaron. Y eso tomarlo como experiencia para poder seguir desarrollando otras estrategias para lo que va a ser noviembre y para lo que va a ser el 20 y para seguir trabajando juntos. Una vez más, muchísimas gracias por decir sí a la unidad. Yo creo que nos crecemos como comunidad, nos crecemos como personas, porque todos dijimos a una, vamos a hacerlo, y lo hicimos. Así que gracias y celebremos. Yo solo quiero agregar con todas estas palabras que es hora de que los hispanos demos otra cara. Es hora de que ya dejemos tanta negatividad en los medios hacia los hispanos, y es hora de que demostremos que con lo que pasó ayer, los hispanos pueden y los hispanos tienen una voz, y una voz bien grande aquí en Estados Unidos, y pueden hacer cambios. No solamente es hacerse ciudadano, pero con esa ciudadanía vienen unos deberes. No nos olvidemos de los deberes, porque a veces solamente vemos los derechos que tenemos como ciudadanos y nos olvidamos y dejamos a un lado los deberes que tenemos como ciudadanos. Y uno de esos deberes es tener la voz y salir a votar. Entonces, como decíamos todos los de aquí panelistas, se nos viene el trabajo más duro, que es en noviembre y en el 2020, para hacer ese cambio que se necesita tanto en esta comunidad y para demostrar que los latinos tenemos muchas cosas positivas y no solamente lo que los medios muestran como negativo, como el crimen, sino que tenemos una voz, somos trabajadores, aportamos a esta economía como casi ninguna de las minorías, y eso es importante destacarlo. Entonces ahora solamente abrimos para preguntas. Si tienen preguntas o algunas de las personas del panel o algún comentario. Yo tengo simplemente, aquí está Carolina. Y está Wendy. Wendy fue la promotora con Molly Cars de hacer los frames, estuvieron presentes en las redes. Tenemos a Carolina, que fue la de Señoras, los avisos, los banners que se destruyeron en todas partes. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas gracias. Yo estoy como si hubiéramos ganado la serie de mundial. Estoy sorprendido, algo emocionado. Yo fui de las primeras personas que se opuso al 287. Yo quiero interpretar. No, to interpret. So I can interpret. Rafael was saying that he feels like we won the World Series. The World Series, right? The World Series. Okay, I just wanted to check. Yo fui de las primeras personas que se puso al 287 en esa época. Yo escribía para el Creative Lobby y puse contra las cuerdas a Jim Pendergraft en varias ocasiones. El primer año, más o menos en septiembre, ellos anunciaron que habían deportado a 1,000 criminales. Que aparecieron allá en el salón de la cárcel del condado de Mecklenburg a decir eso, con unas fotografías inmensas como las que estuvo utilizando Carmichael en su campaña, con caras de latinos, de asesinos. Y resulta que yo revisé los números y de las 1,000 personas que supuestamente eran los 1,000 criminales, solamente 31 eran realmente externos. Ellos habían detectado de 1,000 31. Y le hice la vida a un yogur al
Chelsea Chandina. Lo hiciste cambiar de partido y todo. A la congresista Sumari y a la directora de GAES, y tuve la grata oportunidad de encontrarme con el Sheriff Pendergast la noche que fue que perdió las elecciones para el Congreso, el 17 de julio del 2012. Preguntarle cómo se sentía. Y le contestó como un viejito que se está arrastrando por el suelo. Hoy me escribió Claudio Bono, un ex compañero, y me dijo: esperemos que vaya a haber muchos viejitos arrastrándose por el suelo y a la nada. So Rafael was saying that he was one of the first people to focus on the 287, the damage the 287G was having. Opposed. The 287G. When the first year when they announced that they had deported 1,000 criminals, and they had pictures of Latino faces to show the impact, and that Rafael checked the numbers, and out of the 1,000, the number of 1,000, only 31 were detained because of aggravated offenses. So based on that, he made life really difficult for the sheriff at the time. And I think it was Pendergast, right, the sheriff at the time? And then when other elected officials, you know, Rafael made it a purpose. Sumeric and others. Sumeric and the director of ICE. Yeah, of ICE. And so when Pendergast lost the election at that time, Rafael asked him how did he feel. And so he said he felt like an old man is crawling to the floor right now. And so Rafael was just saying, you know, he hopes in the future that there may be many other old men that were talking to the floor. But that's the, yes, it's the east, or whatever, yes. Yeah. You talked about how much the Hispanic community came together, but this affects immigrants from multiple communities. So I know you mentioned the other voting blocks, but did other immigrant community organizations work with you guys? Not with us directly, okay. But I know SIA, the Southeast Asian Coalition, work with Comunidad Colectiva and other groups to do canvassing and polling and all of that. So that I'm aware of, the Southeast Asian.